coño le pasa esto, tío? Voy a volverlo a abrir. Vale, ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Ahora se ven, tío. Abriéndose paso a través de las calles. Vale, no recuerdo ahora lo que teníamos que hacer. Vale, teníamos. Ahora aquí habíamos puesto esto. Esto era en un cuarto. Vale, aquí tenemos aún un cuchillo de combate y la riñonera. Pero como no teníamos el número 3 aún. Sala de operaciones. Igual estas puertas sí que las puedo abrir. Esta no. ¿No? O sea, el trébol ese. Tengo una cizalla. Pero la del trébol no la tengo. No, la del trébol no la tengo. Vale, a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Toda esta zona de aquí no la hemos. No la hemos visto. El cuarto del vigilante va a estar en la persiana esa. Supongo que tendremos que. Vale, aquí. Gato mecánico. Oficina de Stars. Ah, teníamos que pillar el. El. De este. El pendrive. Cerradura con dial. Puerta del diamante. Vale. Caja fuerte, ¿no? O sí, la caja fuerte ya lo hicimos. Sí, esta ya la hicimos. Barricada explosiva. Vale, aquí teníamos que. Cerradura con dial. Pólvora, munición. Gato mecánico. Ah, es que algo en la biblioteca tiene que ser, ¿no? Y la biblioteca. A ver cómo está el. Está casi. Está para convertirse ya, ¿eh? Nos quedaba uno de estos, es verdad. La biblioteca era. La biblioteca era por arriba, ¿no? A ver, voy a probar una cosa. Sí, no ves, esta ya la abrimos. Vale, si salgo por esta. Vale, por aquí se salta. Claro, si estuviera abierta. Puerta encadenada. Ya está. Puerta cerrada, puerta encadenada. Tengo que dar toda la vuelta. La tengo que ir por. Por la recepción.
por aquí. Poro, poro. Vamos a pillar la escopeta. Mira, mira. Mira lo que hay ahí. Yo creo que si paso rápido, vale, no es ni la primera. Ah, vale, tengo que ir hasta el final. Y a la derecha. Madre. No los había visto. Por esta zona había venido. ¿Pero qué? Vale, la puerta. Supongo que me... Por esta zona hay muchos zombies, tío. Dispositivo electrónico. Vale, y con esto qué pollas hago. La pila va aquí. Detonador. Ah, es un detonador. Vale, esto es lo de la bomba. Vale, sin batería. Un detonador de explosivos C4. Le falta la batería. Perfecto. Pues... Guay. Locker Room. Cap. ¿Tengo boli? No tengo boli, tío. De verdad. No tengo bolígrafo. Vale, como había dicho, cap. O sea... Vale. ¿Qué hay aquí? Vale, cegadora. Esto me viene de puta madre. Aquí hay la del corazón, no la tengo. Y salgo a... No puedo, tío, no tengo el 3. Falta el 3. Y por lo demás tampoco, ¿no? No, aquí tampoco. Vale, aquí no hay. Aquí no hay nada que hacer.
Qué mal rollo de juego, tío. Que cómo se escuchan los zombies, tío. Es una barbaridad, ¿vale? Esto la voy a guardar, pero en realidad ya no hace... Ya no me hace falta. Esto lo voy a guardar también otro spray. Esto... Detonador. Y ahora vamos a ir a ponerlo. Esto me lo dejo. Esto también por si hay que poner algo. Podría crear un poquito de munición, ¿no? Ya que tengo pólvora, tío. Está bien. Tenemos 23, vale. Y aquí para lo de las fotos. Vale, vamos a pegar un guardado. Vale, tenemos que ir... ¿Dónde era lo de la bomba? Aquí, aquí. Barricada explosiva, vale. Hay que subir hasta arriba. ¿Qué haces? Tía puta, tío. ¿Será aquí esto? ¿Lo de Cap? No, será en otro. Aquí no estaba el líquido. Y esa me va a dar la última. ¿Ha venido corriendo? Mira, no, lo tiene en la mano. Vale. Es... aquí. Tía, arco, serpiente. Tía... Arco... ¿Serpiente es esto? Oh, yes. Has tenido... Vale, activa la estatua de la diosa. Ah, mira, te lo va... Te lo va poniendo. ¡Yes! Me va a matar. Cúrate, hijo de puta. Mierda. Ya sabía yo. No me da tiempo. ¡Fuera! Loco, pero esto.
pillado. Pero ¿cuántos zombies hay? Vale, no, me he equivocado. Me he equivocado de puerta. Aquí para atrás. Ya, por favor. Me duele el pecho, tío. Y llevo 20 minutos. Ah. Pues ya verás cuando aparezca grande. Cuando aparezca grande. Un subterráneo. Eso es. Nuestra salida. Teniente Branagh. Marvin. Hora de irnos. Marvin. Tiene que ir ya a un hospital. No, no. Yo... Sálvate. Vamos, podemos... Mire, podemos salir de aquí juntos. Solo deje. Ya es muy tarde. Lo intenté, Leon. Pero no he podido. No podemos dejar que se extienda. Confío en ti. Ahora vete. Se suicidará ahora. Ahora cuando bajemos se escuchará. ¡Pum! ¿No? Loco, no he cambiado el título. Soy un puto desgraciado de mierda. Soy un putísimo desgraciado. Resident Evil. Por la tarde. Soy un desgraciado, tío. Estoy jugando a Resident Evil y ni lo cambio, tío. Oh, vamos, el tiro, que se escuche el tiro. No te fallaré, Marvin. Verás. Gracias. Uf, muchas cosas me están dando. Cartuchos de escopeta. Ah, aquí va una manivela. Tres balas. Hay que guardarlo bien, ¿eh? Y de pistola tengo 12, tío. Es que voy un poco mierda. Voy a recargarla. Y voy a guardar esto. Tengo... Ah, no, me la he utilizado. Pero tenemos uno, dos... Tenemos dos sprays, una hierba roja. Vale, la hierba... La mixta esta, que es lo que creo que me va a llevar. Cartuchos de escopeta tenemos 6 más. Tablas de madera, voy a guardarlas, tenemos 4. Vamos bastante bien. De tablas y eso vamos. Estamos bien. Dios. A ver. ¿Cómo no mancho esto?
Ese Licker me ha destrozado, tío. Voy a hacer otra de pólvora. Vale, 24 más 24. Tengo bastante ahora, ¿eh? Ya está, ya está. Tenemos bastante mierda. Venga, vamos. Equipar el inventario para usarla. Eliminar a todos los enemigos en su radio de acción. Pero cógela. ¿Qué es? No sé bien bien lo que es. Pues será por el camino de aquí arriba. Por aquí. ¿Qué es eso, tío? Tendría que haber recargado la escopeta, tío. Tendría que haberla recargado. Tres balas es muy poco. Dicho, tenía que haber recargado la escopeta. ¿Sabes el ojo? No tengo elección, tendré que matarlo. Hostias. Espérate, me voy a curar. Liada.
¡No! No lo consigo dar en el ojo. ¿Le tiro una piña? ¿Qué? Seguro que me estoy dejando un huevo de munición y mierda. Piña. Listo, ¿eh? Está el hijo de puta. Corre. ¿Tú qué corre un huevo? ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! Y no me ha hecho daño porque no me ha llegado a pegar. Vaya. Alguien me observa. ¿Lo qué? Voy a mirar que aquí seguro que hay... Que me he dejado de todo. Es muy raro que lo haya cogido todo, ¿eh? Muy, muy raro. Lo dudo mucho que lo haya cogido todo, ¿eh? A ver. De munición llevo un huevo, ¿eh? Mira, voy a combinar. Buen porro. De escopeta no tengo. Y las dos granadas las he tirado también a tomar por culo. Vale, la escalera está...
Lo he cogido todo. No me lo creo. Lo he cogido todo. Para ver la escalera. Aquí. Ahora un poquito chill, ¿no? Molaría. Ahí tengo que entrar antes de venirme. A lo mejor no hay nada, pero sí, sí que hay. Siempre hay. Vale, tenemos un montón de curas, ¿eh? Más pólvora. Esta no se abre. ¿Ha bajado de aquí? No. Ah, sí. Sí, sí, sí. Sí, yo venía de allí. Ya hemos bajado aquí, pam. A ver, he gastado balas, claro, he gastado muchas balas, pero tampoco tantas. Hasta también, y siempre le he dado o en la cabeza o en el ojo, que era, parecía su punto débil, ¿no? El ojo. No tengo ni puta idea, ¿eh? ¡Oh! ¿Vale? Otra más, madre mía, chaval. Y esta es la de... Bueno, no sé si esto será la de, supongo, la siguiente, ¿vale? Y aquí saldrán otras cuatro. Si salen otras cuatro, vaya barbaridad, chaval. Guardar. Me va a llevar esta. Cartucho de escopeta, lo voy a coger. Porque la tengo que cargar. No sé si me hará falta algo. La joya. Me la voy a llevar, tengo espacio. Por si acaso. Tengo espacio. A ver, algo. El parking. Perros. Ya me acuerdo de los perros en el original. En la calle, tío, vámonos. Vaya. Requiere. No, no. No, por favor. Dios.
¿Claire? ¿Quién eres? No. Cuidado. ¡Ah! La... ¿Cómo se llamaba? Ada. Bájala. FBI. Lo siento. Gracias. Por la ayuda. Me sorprende que hayas llegado aquí. Es la voz de Chloe. FBI. Del Uncharted. Lo siento. ¿No? Es información confidencial. ¿A dónde vas? Se parece. Hazte un favor. Deja de preguntar y sal ya de aquí. Buah. Eso es porque se viene cositas, ¿eh? ¡Eh! No hemos terminado de hablar. Ven aquí, hija de puta. Ya ha desaparecido. Se ha metido aquí, no ha podido ir a otro lado. Munición. Mapa de la... Paraje. Sala de tiro. Perrera. La morgue. ¿Hay morgue? En las comisarías hay morgue, tío. Generador. A ella, hostia. No se mueren, tío. Loco. ¿Esto qué es? ¿Cuántas balas? Mierda. Seguramente todos estos luego se despertarán y me atacarán luego, ¿eh? Tiene toda la pinta. Tío, un superviviente. Por fin, un ser humano. Hola, humano. ¿Llevas mucho aquí? Bastante. ¿Eres el único que queda? No, somos unos cuantos. Buenas noticias. Nah. Salvo que te envíe Irons. ¿Irons? ¿El jefe Irons? ¿Aún está aquí? ¿Qué importa? Ojalá se lo hayan comido. ¿Qué quieres decir? Él es el cabrón que me encerró. Tendría un buen motivo. Pues sí. Iba a filtrar sus trapos sucios. Supongo que yo habría hecho lo mismo. Hagamos un trato. Sácame y te daré esto. No hay otra forma de salir de ese garaje. Lo siento. No puedo. Tengo que hablar con el jefe. Mira, los dos estamos atrapados. O nos ayudamos el uno al otro. ¡Ah! ¡Mierda! Ya viene. ¿Qué es lo Venga. Que...? ¡No seas cabrón! ¡Necesitas esto! ¡Sácame de aquí ya! ¿Qué es Mr. X? Dios mío. Hostia, le ha explotado el ojo. El Mr. X, tío, ya viene. ¿Quién va? Va a venir, tío. Soy yo. Puedes apartar eso. No sé qué ha pasado. Ha sido tan rápido.
Te dije que te fueras. No querrás acabar como Ben. ¿Lo conocías? Era un informante. Con mucha información para mi investigación. ¿Lo que decía es verdad? ¡No puedes seguir ignorándome! No sé ni tu nombre. Soy Leon Kennedy. Busca una salida, Leon. Mientras puedas. Y hablaremos. Me llamo Ada. Ada. Supongo que trato hecho. Viene a por mí, tío. ¿Cómo es posible? El ojo se le ha explotado, tío. Loco, pero... ¿Abre? Vale, está cerrado. ¿Qué tengo que hacer? Manivela. Vale, aquí esto. Ah, habrá que poner algún tipo de... De chip o algo, ¿no? Nota, panel de la cárcel. No hay energía en el panel. ¿Puede la persona a cargo arreglarlo cuanto antes? Supongo que todos lo sabéis. Pero como el panel de energía de la cárcel es viejo de narices, se necesitan piezas del panel eléctrico. Que ya nadie fabrica. Deberían haber algunas en la sala del generador. Adenda. Solo queda una de las piezas del panel eléctrico en la sala del generador. El chico que ha venido a arreglar la campana de la torre del reloj debería tener otra. Así que quitársela. Quiero decir, pedírsela por favor. Encuentra las piezas del panel eléctrico. Pues muy bien. Estos... Supongo que mataré a algunos. Esto, a este, por ejemplo, a ti te voy a matar. Hostia, si lo matas de un tiro... Esto es la polla. Ploma. Este también se va a levantar, ¿no? Y este también se va a levantar, ¿no? ¡Pam! Sí. Bueno, ya le iré metiendo luego Candelaria. Vale, a ver, tengo que ir por aquella puerta. Perrera, aquí hay un huevo de... Tengo que explorar todo eso. Alguien se hizo caca. Vale. A la perrera de momento no voy a ir. Voy a ir... Vale, a la sala de tiro. Eliminación del equipo. Objeto a eliminar. Llave del coche patrulla 7439. Detalle, llave torcida. No se puede usar. Pero aún puedo abrir el maletero y las puertas del coche con los botones. Vale.
Ah, ya. Vale, podemos abrir el coche. ¿Esto qué es? Un mensaje de Mr. Raccoon. ¿Cómo va eso, peques? Soy vuestro colega del zoo del Raccoon City, encantado. Hoy quiero hablaros de algo muy importante para mí. ¿Conocéis los populares muñecos de Mr. Raccoon? ¿No? Bien leído, chicos traviesos, lo usan para practicar. Para prácticas de tiro y eso me pone muy triste. Los niños buenos no harían algo así en la vida real, ¿verdad? Porque eres muy, muy peligroso, así que no lo hagáis. Eso es todo, nos vemos en el zoo, Mr. Raccoon. Vale, esta sala no tengo la llave aún. Y aquí estamos entrando. Mira, son esos. Vaya encerrada, me van a pegar aquí. Por lo de la escopeta, la munición de escopeta valió la pena. Valió la pena. Aquí no hay nada para guardar, tío. Son perros, ¿eh? Hay que ir a la perrera, tío. Hay que ir. ¿Hierba morada? Ah, no, azul. Eso es porque... Tres tiros. No me queda munición. Que sé que luego van a salir, tío. Y no me la quiero ni jugar. Loco, munición de pistola. Que no tengo. Darme cosas, por favor. La morgue. Informe de autopsia número 53.477. Nombre del fallecido: Justin Hanson. Hombre caucásico, 39 años. Observaciones: hallado muerto en la cama de la celda. Las manos siguen cerradas por el rigor mortis. Que debería pasar pronto. Es muy probable que muriera tras apagar las luces. El fallecido era conocido como cleptómano. Encarcelado en varias ocasiones, robó hasta en la cárcel, aunque eso encajaba con su diagnóstico clínico. Y ahora tengo que abrir y a ver dónde está, ¿no?
Venga. Se va a levantar, ¿no? Ahora se levanta. Te lo he dicho. Son unos hijos de puta. Son unos hijos de puta, tío. Son unos pedazos de hijos de puta, tío. Venga ya. Loco, tres de escopeta, ¿eh? Tres. En el coche tiene que haber... Hay algo ahí. Una cegadora. Espérate. Cuando encuentra a la tía esa... Hostias, qué coño. ¿Quién esconde una planta aquí, tío? Antes de abrir ese... Voy a coger. Me he visto. ¡Oh! Dime que te lleva directo al parking. ¿Dónde da? Ah, no. Esto va a la sala del generador. Loco, que solo tengo una bala. Escucha a un perro. Planta verde. Dame munición, hijo de puta, tío. Dame puta munición, que no tengo. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué tengo que dejarlo? ¿En la línea roja? Este hijo de puta iba a venir. Soltado. No tengo más balas, ¿eh?
Si hay otro perro, moriré. ¿Qué coño es esto? Componente electrón. Si hay otro perro, moriré. Aquí. Vale. Vale, sí, son las cuatro. Vale, sí, 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 sí. ¿Qué es? Pólvora. Falta otra, tío. ¿Cómo va a haber fuera, tío? Hostia, ¿puedo? ¿Y ahora le puedo meter a este una verde? ¿Y hacerme el megaporro? Pero megaporro, ¿eh? Sin munición. Solo tengo la cegadora. Vale, a ver, tengo que tirar. Izquierda. Izquierda, me meto en la perrera y salgo para el garaje. ¿No? Sí. Salgo para el garaje. Y me voy a la escalera. Me voy a la escalera porque tengo que ir a guardar y a pillar munición. ¡Me cago en tu puta madre! ¡Corre, por Dios! Loco, ¿pero qué es esto? ¿Por qué hay tantos perros? Fuera. No, ¿más? Más no, ¿no? ¿Dónde está la escalera? Mira que voy a tener lía ahí cuando vuelva. No, aquí. Este juego me mata, tío. Este juego acaba conmigo, tío. Tengo que poner carga de nuevo. Este juego acá. A mí me da un ataque o algo, te lo juro. Esto guardar. Esto. Bueno, espérate. A ver. Necesito. Aunque sea estos dos. Esto lo voy a coger todo. Vamos a recargar cosas. Vale, vamos a hacernos otra combinación. La guardamos. Que debería matarlos, Debería matarlos. Apoya, chaval, me voy sin guardar. Pero ¿cómo me estáis esperando aquí, hijos de la grandísima puta? Me la puedo. Venga, venid los dos.
Vale, gasto a las dos de escopeta, pero... pero me da igual. Vale. A ver. ¿Ha sido este? Tiene que haber algo, a ver. Culata de pistola Matilda. Ah, y encima ahora me ocupa dos espadas. Creo que es para... para el... el S, ¿no? Vale, hay que ir a poner... la... por aquí. Hay que ir a poner... me ha hecho daño el perro. Estoy en atención. Otro golpe y... ah, parece que está calma la cosa aquí ahora, ¿eh? Qué pánico me da el puto Mr. X, tío. Usar. Falta otro aquí. Falta otro. Vale. Aquí ya lo había cogido todo, ¿no? Vale, supone que más perros ya no hay. Vale. En la perrera aún hay algo. En la perrera aún hay cosas. Oh. Aquí ya no habrá perros, ¿no? ¿Por qué hablo? ¿Para qué hablo si no entiendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Pólvora amarilla. Hostia, esta si la combino con una normal me da pa... de la escopeta. Vale, esta zona ya está, ¿no? Vale, sí. ¿Qué me queda? Vale, esta puerta. Bueno. Ahí os quedáis. No quiero más perros, ¿eh? Me los he reventado a todos. No quiero... no quiero nadie. No quiero saber de nadie. ¿Esta puerta desde cuándo está abierta? ¿Cómo va a aparecer alguien por aquí? Loco. Sí, esto es... esto. Luz, luz, luz. Vale, esto es auxilio. Mira, vamos a volver a hacer otro mega porro.
Chaval, 2 megaporros y un semiporro. Vale, voy a coger esto y voy a combinarlo con esto, ¿no ves? Munición de escopeta. Vale, y de pistola tengo 6. Ah, no, tenemos aquí. Voy a hacer más. Cógelas, cógelas. Vale. Vale. Mira. Podría haber hecho más de pistola y aquí tenía más. Otras 15. Vale. Esto, guardar. Me la guardo porque seguro que voy a encontrar. Que voy a encontrar más. La llave está rosa. Me falta por abrir cosas aún en la comisaría. Esto lo guardo. Tenemos esto. La llave ya no me hace falta. Esto me lo llevo. La gema no sé por qué la llevo aún. Sinceramente. ¿Esto qué coño es? Componente electrónico. Esto es lo que nos queda. Esto es lo que nos falta, ¿no? Mira el muñeco. No le voy a disparar porque no quiero gastar munición. Munición de Mac 3. Yo no tengo ese arma. Así que vas para adentro. La gema, no sé por qué, pero pienso que la voy a necesitar. Tío. Vale, no creo que tarde mucho en terminar, ¿eh? Porque quiero ir despacio en este juego. Porque dura poquito y como lo estoy disfrutando un huevo. Ah, por cierto, me voy a curar. No tiene una verde sola. ¿Esto dónde pollas estoy? Vale. Espérate, tranquilo. Tranquilo, hombre, si tengo aquí todo lo que tengo. Vale. ¡Oh, el zombie! Este es el poli. Es el policía. Vale, vámonos. Mira, aquí había munición aún. Otra pólvora de estas tochas. ¿Dónde está la munición? ¿Dónde? Ah, la tiene este. Ahí os quedáis.
Va a aparecer alguien, ¿no? Por aquí. Vale. No. Tengo otra de estas. Sí, sí. Y las dos amarillas, supongo que será munición de Mac. Vamos a abrir puertas de esta. Es la del corazón, ¿no? Pues mira, vamos a ir a esta. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Almacén de sábanas. Cuchillo de combate en la biblioteca. En la biblioteca hay mucho movimiento, ¿eh? Ah, no, pero esta es la del diamante. Y yo tengo la del corazón. Otra del diamante. Cerradura electrónica, armería. Gato mecánico, cerradura con dial. Era, a ver. Locker room. Looker. Caja fuerte, es aquí, ¿no? Es esta. Sí, es esa. Yo estoy yo guardo cada segundo. Yo guardo. ¿Cómo está Marvin? Está convertido ya, ¿no? Marvin. Sí. Oh, no. Joder. Bueno. Qué pena. Voy a detener esto, teniente. Lo prometo. Vale, era arriba. Vale, aquí. Era Cap, ¿no? Y Cap. Ah, no, pero estos son números, tío. Vale, esto no puede ser. Tiene que ser. Uf, no hemos visto nada de esto, ¿eh? Esta puerta se tiene que abrir también. Gato mecánico, cerradura con dial. Da igual, me voy para abajo. Voy para abajo porque tengo que abrir esta. Y en la sala de registro va a haber algo. Va a haber algo. Vamos, va. Aquí no hay nada, ¿no? No. Vale. Lo raro es que no venga ya el Mr. X este, ¿no? A ver. Vale, por aquí. Es lo raro que no venga, tío. Me parece muy extraño. No, no, hombre, no. ¿Por qué tienes que venir a tocar los cojones, tío? ¿Por qué tienes que venir a tocarlo? ¿Dónde estoy, tío? Qué asco. Si es la del diamante, es que encima soy imbécil.
Has obtenido pieza del panel eléctrico. Es que tengo que ir a lo del panel eléctrico. Locker room no es sala de observación. ¿No es esta? Hijo de puta, tío. El Licker hay que matarlo. No puedo estar con esa presión. Vale, voy a ir por... Tengo que ir por la biblioteca, no puedo ir por otro lado. Cuando me esté persiguiendo el otro, ¿qué? Hola. Más tarde, ¿qué pasa? Vale. Anda. ¿Qué haces tú? Pólvora. Pólvora. Uy. Venga, abre ya, Line room. ¿Qué es esto? Vale, pólvora. Otro jueguecito de estos. Vale. Vale. Vale, uno, dos. No, dos, tres. Uno, dos. No. Vale, es este. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos. 4. La. 1, 2, 3, 4. Fuck. Joder, macho. ¿Cuál era, tío? Ya no me acuerdo. ¿Por qué voy tan rápido? Me dará la tecla, ¿no? Vale, la tecla es... PC. Aún no hemos encontrado esto, tío. Cerradura electrónica. Cerradura con dial. Yo creo que... El Licker. Vale, es... Oficina de Stars. Aquí tiene que haber. Es verdad que aquí me dejé cosas. Más pólvora. Es verdad. Cegadora. Otra. Ya no hay nada más, ¿no? Ah, sí. ¿Qué hay? Ah, el PC. Sí. Y va a ser que no lo tengo.
Aquí ya estaba todo ready. Vale, me salgo. Derecha. Y entro por la puerta. Cerradura con dial. Up. Oh, gracias. ¿Qué hay? Esto he venido aquí. Hago la envolvente aquí. Mierda. No, no te cierres, ¿no? Vale, ahí estaba la otra. Vale. No es necesario, hombre. Licker. Estoy escuchando. Vale, lo voy a dejar aquí. Llevo una hora y media. Lo voy a dejar aquí. Voy a hacer cosas mañana. Mañana seguramente será Renteact. Porque voy cambiando. Un día sí, un día. O sea, un día res y un día Renteact. Ahorita y media. Hoy poca cosa, pero bueno. Es lo que hay.